Buen día, chicos, para ustedes, para toda nuestra querida audiencia. Una máxima de 26 grados acá en Las Lajitas. El sol no ha salido aún, las lluvias también se hacen esperar y se anuncia, ¿no?, para el domingo o lunes, ¿no? Nosotros estamos acá con el doctor Sergio Guaymás González, a quien le agradecemos el momento, el compromiso que tiene, no solamente en la lucha contra el dengue a cargo de los chicos, ¿no?, que trabajan en el área socioambiental, sino también muy comprometido con la lucha del COVID-19, ¿no? Es un reconocido bioquímico de nuestro hospital, hace muchos años que está trabajando. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Enzo. ¿Qué tal, audiencia? Bien, en cuanto a lo que es el descacharrado, doctor, ¿no?, ¿cómo están trabajando y cómo se han organizado también ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes, el nuevo grupo asumió el 10 de diciembre y a partir de ahí no han parado hasta la fecha. No, efectivamente, con el tema del brote que es de público conocimiento en toda la provincia, que empezó en enero y terminó más o menos en julio, no se ha parado de hacer trabajos con el tema de la larva y de los huevos durante la fase de invierno. Así que ahora se sigue continuando con el relevamiento y el descacharrado para llegar a fin de año en buenas condiciones. Doctor, y en cuanto, ¿no?, a lo que tiene que ver con el plan Detectar, que sabemos que la próxima semana estarían, ¿no?, acá en Las Lajitas, ¿qué fechas serían y cómo se va a hacer el procedimiento? Bueno, como es Detectar, como en toda la provincia, se va a venir el jueves y viernes, se harán 2 días, se planificará más o menos la búsqueda con los agentes sanitarios de los sospechosos, algunos contactos y algunos que tengan síntomas que no se explican ninguna etiología. Bueno, Javier, Bárbara, el doctor, los saludas en la mañana. Doctor, hola, no, Bárbara, no va a descansar nada, doctor Guaymás. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque en medio de la lucha contra el dengue apareció el coronavirus en la República Argentina. Me imagino que los bioquímicos deben estar abarrotados de análisis para hacer durante todos los días. ¿Están con la capacidad humana, el recurso humano suficiente como para hacer los análisis de estas dos enfermedades? Sí, estamos, bueno, con el tema del dengue no se ha descansado nada, hubo muchos casos, aproximadamente como se habrán sido como 3.000 que se han detectado, otros se curaron o por ser familiares, se trataron dentro de la misma familia solos, pero hubo muchos casos y no terminando con el dengue, ya comenzó el coronavirus y la pandemia esta. Así que se complica un poco con el tema de llegar a las casas, porque hay que mantener todo el protocolo de distanciamiento. ¿Cómo van a trabajar a partir de ahora, doctor, teniendo en cuenta el calor, la lluvia y demás, para poder brindar la cobertura, si se quiere, tanto para los casos con dengue como los casos con COVID-19? Y bueno, se complica un poco con el tema de las chicas con socioambientales, tienen que llegar desde junio, que están haciendo las visitas con el tema de informar, buscar los focos. Uh-huh. Así que, y con el tema de la pandemia, que hay que mantener el distanciamiento, hay que buscar alternativas para poder llegar a las casas y evitar el contagio de las chicas. ¿Cómo se han organizado, doctor, para tener las salas identificadas, salas de dengue y salas de COVID, cuando sabemos que todos los hospitales y centros de salud han tenido que focalizar todos sus esfuerzos en el COVID a partir de junio de este año? ¿Han podido hacerlo? ¿Se van a poder desdoblar? Sí, gracias a Dios, con el tema de dengue, con el tema de la fase de invierno, no se presentan casos después de mediados de junio, así que se está tratando de evitar con la búsqueda y la eliminación de los huevos y las larvas que haya algún caso de dengue. Mientras tanto, se está tratando el tema del coronavirus para que por teléfono, como se hace en todos los lugares, para evitar el aglomeramiento en el hospital. Únicamente los que sean sintomáticos y necesiten los dengue, los coronavirus graves serían los que se internan. Los otros se mantienen en aislamiento en sus domicilios.